Esta batalla entonces que es Yahtzee versus Topis. Esa la vimos en Valhalla. Yo estuve ahí de juez junto con el señor Pim y el señor K-Row. Y no me acuerdo quién más. Creo que éramos Abraham, K-Row, Pime y Pedro, Peligro y yo. Vamos a ver entonces esta batalla. Les va a gustar. Es parte del Under mexicano. Esto fue en las Valhalla en Ciudad de México. Chute versus Adago. Gran paliza también. Saludos a Juan Antonio Rosas. Y vamos a ver esta batalla entonces. Aunque no tiene buen volumen. Voy a tratar de subirle más porque tiene un muy mal volumen. Eso sí me acuerdo. A ver. Ahí ustedes me avisan qué pedo. A ver, ¿qué pedo? No me imagino que se sienta más estúpido que el vato que gritó, ¡vamos, Topis! Yo supongo que fue irónico. Creo, quiero pensar. ¡3, 2, 1, ahí va! Que vayan por el gol, que me suban las manos. Apunta aquí, tomamos una foto, mi hermano. Mucho gusto, conocí al Gaspa, el mexicano. Y el Gaspa, el mexicano, tú no tienes llenadera. Y yo construí al pinche Cocuyuela, pero más culero y sin talento al momento. Tú sabes que te aplasto porque solo eres un insecto. El cabrón me habla de Cocuyuela, habiendo tantos buenos raperos de mi tierra, de mi escena, habiendo tantos que son crema, pero si te hablo de la tuya, hoy te dejo grave y sin muela. Qué desgraciado. Hablar de mi escena, sabes que a ti ya te duele. Yo tengo de tu vida el control y en mi boca es el machete. Porque sabes que aquí yo te parto, pero puedes volverte cristiano, Fermín Cuarto. Este cabrón siempre se va a la verga. Todos estamos de acuerdo que él es una mierda. No lo digo yo, lo dice el resto. Porque te rompió el culo un cabrón que ni se dedica a esto. No fue un buen día para Topis. No es de revista, es Yalitzi o eres pura pose como Yalitza. No lo sé, idiota, yo te mato en mi tierra mexa, pero para ti plato para que se ofrezca. Escuchan el miel del estilo del Topis, se parece a todo el mundo, es cabrón y alguna foto copy. Quiere ser otro ser, es este Broki, pero cada Valhalla necesita su Loki. El Topis viene con esto, te estremece. Sabes que una vez más aquí viene y aquí se mece. Porque sabes que mi freestyle no es perfecto. No te apoyan, pero solo te apoyan por el talento. Porque el talento que viene excelente. ¿Cómo? Es una lírica pura que viene a cortarte la mente. Deja ya esa prepotencia. Esto es para que veas que no siempre gana la experiencia. Pero sabes que viene con mucha ciencia. No diste rimas concretas, pero te apoyan mucho. Sabes que yo por mis sueños me estremezco y aquí lucho. El Topis viene una vez más y ya te repatria. Tú sabes que aquí en Mex, yo aquí soy el monarca. ¿Quieres que lo mate, que pare, me detenga o sigo? Pensó que se le iba a apuntar conmigo. Le quisiste jugar al belga y el belga jugó contigo. ¡Ah! ¡A casa! Jesucristo Redentor. Por ese patrón otra vez. Es que está muy cabrón, güey. A ver, vamos a ver. Es un 4 ese patrón así. La construcción. Sí, güey. Y ya te repatria. Tú sabes que aquí en Mex, yo aquí soy el monarca. ¿Quieres que lo mate, que pare, me detenga o sigo? Lo que nunca lo escribo. Pensó que se le iba a apuntar conmigo. Le quisiste jugar al belga y el belga jugó contigo. A la verga, desgraciado. Criminal. Comprenda, ni siquiera en tu tía tu jerga, no sé qué es belga, pero bueno, una vez más aquí el Topis te extermina. No sabía que había venido el tequila. Este cabrón siempre lo anuncia, y ahora me está criticando por cómo mi tierra lo pronuncia.
Sí, lo dice fritaleando. Ya cállate a la bella que los estás avergonzando. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ok, tiempo. Esta sí creo que podría calificarse como... Bueno, la neta el topis le dio, güey. Es que yo siento que el poder del topis es que cuando la gente se pone en su contra, ya, se... Vale, verga. Simón. Porque el topis es bueno. Sí. Y bueno... No, no, tiene cosas buenas. No, no digo que no. En general sí. O sea, no se me hace malo, como dice mucha gente, pues.